Buenas noches, mis amigos. Andrew Álvarez acá, compartiendo con ustedes hoy, jueves 15 de octubre del año 2020. Un ratito aquí, pensando en voz alta, acá en el estudio número 1, el automóvil. Ya mañana estaremos a las 9 de la noche con la otra realidad desde nuestros estudios de Código Secreto, donde pues transmitimos directamente nuestro programa La Otra Realidad. Como todos sabemos, todavía permanece el toque de queda. No hemos podido regresar a la estación Radio Isla 1320 AM. Por ende, pues todavía nos mantenemos pues fuera de la estación. Toque de queda a las 10 de la noche y el programa siempre ha sido a las 10 de la noche, de 10 de la noche a 12 de la medianoche. Por ende, pues no hay posibilidad por el momento, hasta que no se regule nuevamente esto, habrá que esperar. Por el momento tenemos que ver entonces qué deciden mañana viernes, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet pues va a estar diciendo qué se va a hacer, ¿no? Cuál va a ser la nueva orden ejecutiva para tratar con esta cuestión de coronavirus y todo lo que nos está afectando en este momento. Así que por el momento pues seguimos a través de este medio y gracias como siempre por estar conectados con nosotros. Bueno, algunos asuntos brevemente. Hoy pues no quiero llegar a la media hora ni 40 minutos como en ocasiones hacemos aquí cuando nos envolvemos, ¿no? Diluimos en 60 cosas a la vez. Esto es meramente pensando en voz alta. Esto es un toque de algunas cosas, algunos puntos particulares que luego pues estaremos desarrollando como siempre los viernes a las 9 de la noche en La Otra Realidad, y que también contamos allá con la colaboración vía telefónica de nuestro amigo el ingeniero Orlando Plá, que no nos vemos hace mucho tiempo físicamente, porque ya usted sabe, sigue esta cuestión de alejamiento social y estamos ya comenzando la segunda ola del COVID-19, lo que pues trae un problema bastante grave ahora, ya que en otoño, como todos sabemos y nos han dicho muchísimas veces, ya sabemos por experiencia histórica, de que comienza pues la temporada de la influenza, y una vez la influenza pues empieza a hacer estragos, pues se combina precisamente con esta situación directamente de la pandemia del COVID-19 y la sindermia, que es la otra forma en que se le llama esto, es la combinación de dos o tres enfermedades, pues complica el panorama, ¿no? Complica definitivamente la situación de los infectados, de los enfermos. Así que vamos a tener una situación bastante grave. Y me está interesante porque Bill Gates, que siempre usted sabe ha estado en el punto de discusión, en la interrogante, en la duda de tantísima gente sobre realmente cuál es su rol en todo esto, lo han acusado de, inclusive de estar en la conspiración, de ser del grupo de los Illuminati y todo esto que se ha hablado tantas veces. Algunas cosas pues siempre son algo sospechosas, pero otras definitivamente la imaginación calenturienta de mucha gente también que suponen y opinan lo que no saben. O sea, yo realmente no me atrevería a acusar a Bill Gates de nada de eso. ¿Por qué? Porque no me consta. Sé, obviamente, y he estudiado su carrera desde que no terminó su grado universitario hasta que entró, obviamente, en Microsoft y todos los problemas que hubo, inclusive con patentes para los diferentes programas que desarrolló en Microsoft en su época, ¿no? Y luego cuando salió de esto y en su fundación de Bill y Melinda Gates y todo lo que ha tenido en relación en los últimos 15 años con el control de natalidad en África y en países del tercer mundo, y en los últimos 10 años en particular relacionado directamente con desarrollo e inversiones en el campo de las vacunas. Bueno, tal vez podamos decir cosas negativas, cosas positivas, a mí no me viene ni me va, realmente yo creo que el mundo está más allá de las manos de este multibillonario, pero sí hay algo interesante que dice y que yo hace un tiempo atrás había discutido en La Otra Realidad. Por un lado, él menciona, antes de entrar en eso, de que el otoño va a ser peor, ¿no? Que lo que ha pasado con el COVID-19 durante el verano. Es lógico, es obvio. O sea, esto ya se viene diciendo hace tiempo y no lo dice él porque él no es un científico. Él meramente opina lo que sus asesores científicos, ¿no? Los que trabajan con él, a la gente a que él le paga, obviamente, para mantenerlo dentro del estudio, el desarrollo de vacunas y la inversión de dinero en esto, pues le dan. Obviamente está mejor informado que usted. Mucho mejor formado que usted y que yo también. O sea, no vamos a escatimar en eso porque la realidad, él está allá adentro y sabe lo que pasa y lo que no pasa, probablemente. Pero nos dice eso, y eso pues nos lo está diciendo el doctor Anthony Fauci, ¿no? Que en Estados Unidos viene diciéndolo desde que comenzó la crisis en los Estados Unidos, que en el otoño esto se iba a recrudecer. El director del CDC Atlanta lo ha dicho todo el tiempo. La OMS, que ya, como he dicho tantísimas veces, ya nadie confía en lo que la OMS dice porque se ha desacreditado solita. Así que ahí tenemos todas las visiones que se nos han dado y se nos han dicho. Pero mientras, por un lado, pues esperamos, obviamente, esta segunda ola que ha comenzado y un repunte de casos. También hay que señalar lo siguiente. Oiga,
la gente que todavía piensa en la gran conspiración del COVID-19 tiene que pensar de que los países que son enemigos en este momento no van a estar mintiendo a favor de los que supuestamente y alegadamente están empujando esta conspiración en contra de la humanidad. O sea, Corea del Norte ni Irán, ¿no? Por decir dos países que son bien, obviamente, subversivos ante la visión de Occidente y que no están de acuerdo prácticamente en nada, no se van a poner de acuerdo para aceptar eso y para permitir específicamente a Irán de que no solamente mueran sus ministros, sino que mueren obviamente miles y miles de iraníes. Hay países que definitivamente no están en el bloque occidental y están pasando por esto. Muchísimos países del mundo, ¿no? Inclusive Rusia y tantos otros. Pero hay gente que cree que todo el mundo está de acuerdo para mentirle al mundo, pero se arrancan la cabeza por otro lado, como en la lucha libre, que nos matamos y todo, y que todo es un teatro. Bueno, eso lo traspola mucha gente de la imaginería popular y obviamente de las redes sociales, que están volviendo al que no tonto, lo vuelven loco. Hay que tener cuidado y pesar por el sedazo toda esa supuesta y alegada información que uno continuamente está viendo o escuchando a través de las redes sociales. Muchísimo cuidado. Inclusive lo que yo diga aquí, oiga bien, usted verifíquelo, ¿no? Usted no tiene que creer en mí, a mí no me interesa, yo no soy ni proselitista, ni soy político, ni religioso, ni tengo una agenda, ni necesito que me siga absolutamente nadie. O sea, simplemente es un libre pensador y yo acá pues trato de divulgar algún tipo de información, ¿no? Y de que usted pues se anime a buscar más información. Así que no hay nada escrito en piedra, aquí nadie realmente sabe algo de algo, aquí no hay especialistas en nada. Y aquí, lamentablemente, los medios de difusión de Puerto Rico siempre se señala a fulano, mengano, perencejo como especialista de algo. Y la realidad es que aquí no hay gente que lo sepa todo. Y esto lo podemos ver cómo se ha manejado la pandemia en Puerto Rico, el desastre de salud. Mire cómo está el Departamento de Salud, manga por hombro y pidiendo la luz por seña. Inclusive, ya hemos visto cómo está el director del Departamento de Salud, el secretario de Salud, infectó allá en Estados Unidos con todo y mascarillas y todas las cosas que tantísimas veces nos dicen. Y de la misma manera, hemos visto cómo se ha caído la economía. No solamente en Puerto Rico, que está, obviamente, bien, bien maltratadas en los Estados Unidos, donde pues ya nos dicen que hay más de 989,000 nuevas peticiones para empleo, es decir, de ayudas para empleo. Allá pues no cabe la cantidad de gente que siguen perdiendo su trabajo y la economía va cuesta abajo en las semanas antes de las elecciones. Y esto pues obviamente tiene un costo. Ya veremos el costo político que tenga. Recuerde que a mí no me interesa ni Trump ni me interesa Biden. Yo aquí no... Es una moneda con dos caras. Dos caras, una misma moneda. Y esto, pues, si no lo puede ver más allá de lo aparente, lo entenderá tal vez al final de los tiempos. Importante señalar. Aparte de toda esta cuestión Bill Gates, hace un tiempo atrás, yo recuerdo, ¿no? El pasado año, Bill Gates estuvo hablando de bioterrorismo, ¿no? Estuvo dando una charla sobre bioterrorismo. Recuerde que él está dentro de esta industria y, como he dicho, pues se mantiene informado de todo esto y la ha dedicado los últimos años. Se puso a hablar sobre esto y a indicarle que había que preparar vacunas contra el bioterrorismo. Y la pregunta de rigor que yo tantísimas veces me he hecho y que esto lo discutí el pasado año y a principios de este año en mi programa La Otra Realidad, ahí en Radio Isla, es ¿cómo sabemos cuáles son los patógenos específicos que los terroristas podrían utilizar? Me explico. ¿Cómo podríamos tener vacunas preparadas para qué en particular y para qué poblaciones o para qué gente? Si sabemos que el bioterrorismo está ahí, como existe también el terrorismo radiológico de bombas sucias, ¿no? bombas radiológicas que pueden causar enorme daño y no son bombas atómicas y nucleares, pero sí usan material radiológico y muchas otras cosas, armas químicas, etc. Pero en el caso de patógenos, ¿cómo sabemos exactamente cuáles van a ser los patógenos que van a usar los terroristas para entonces inocular la población o a tener a la gente vacunada contra tal X enfermedad, la que sea? Obviamente, pues, no se sabe. Alegadamente, en aquel momento Bill Gates daba, ¿no?, una serie de consejos y de posibles enfermedades que podrían ser utilizadas por los terroristas en grandes ciudades de Europa, de Estados Unidos, etc. Pero bueno, eso se quedó ahí. Y uno, pues claro, si uno tiene la mente muy, muy, qué sé yo, afectada y dañada por todas estas cosas que nos pasan, pues tal vez piensa, es que él está detrás de todo esto planificando. Bueno, es bueno tener su malicia, pero es malo fantasear demasiado y tratar de estirar el chicle más allá de lo posible, ¿no? Hay que tener cuidado de lo que uno opina. Y recuerde que en estos momentos Facebook va a estar sacando del medio a toda persona que esté abogando en contra de las vacunas. ¿Me explico? Una vez más. Cualquier campaña que haga cualquier persona que esté en la plataforma de Facebook o cualquier página que empiece a atacar el uso contra las vacunas va a ser eliminado. Lo
sabemos, ¿verdad? Se ha publicado inclusive. Lo he puesto allá en mi historia, en mi página, etcétera, etcétera. Así que Facebook va a estar velando eso y un sinnúmero de cosas más. Es decir, se va a poner una ley de mordaza prácticamente a nivel cibernético para que muchísimos temas no se puedan tratar, incluso muchos temas tampoco se pueden tratar en YouTube. A cada rato YouTube pone alerta, te amenaza o te dice, o quita un video o meramente te señala 40 cosas referente a cualquier cosa que tú publiques si va en contra del orden establecido, lo que se supone que sean las normas de YouTube. Así que cada plataforma va a estar en eso. Pues bien, de eso voy a hablar un momentito y brevemente por arriba. Par de temas únicamente y los dejo para mañana. Bueno, ya usted sabe muy bien que habíamos mencionado la pasada semana y discutimos algo someramente, pensando en voz alta, este martes pasado, martes 13 de octubre, la situación de los Proud Boys, ¿no? Este grupo de milicianos como el de los Wolverine Watchmen, y que habíamos indicado el video que corre de esta gente en YouTube y que obviamente pues es una incitación a la violencia total, a la violencia racista. También habíamos mencionado el caso obviamente con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y que Gretchen Whitmer pues obviamente el FBI alegadamente pues eliminó, ¿no?, el complot que había con ella por este grupo de Wolverine Watchmen. Watchmen, este grupo, este Wolverine Watchmen, la realidad es que, según dice el FBI, también estaban planificando pues raptar o secuestrar al gobernador de Virginia, Rod Northam. No pasó nada con Rod Northam, no pasó nada con Gretchen Whitmer, porque obviamente aquí lo que ha habido es una conspiración, es decir, una planificación para llevar a cabo algo aunque no se ha hecho. Sepa usted que la mayoría de los casos de terrorismo, tanto terrorismo externo, ¿no?, terrorismo de organizaciones y células dormidas dentro de los Estados Unidos, han sido detenidos por el FBI antes de que se cometan. Me explico, la mayoría. Hay una cantidad enorme de ellos en el proceso, obviamente, de la conspiración. La mayor parte de las personas arrestadas en Estados Unidos por terrorismo han sido personas que han sido contactados por agentes del FBI o por algún agente, alguna agencia federal en particular, desde ATF hasta otras más, y que han sido ubicados, identificados, seguidos de cerca, y obviamente dentro del proceso pues han sido arrestados, no han llevado a cabo el atentado. Lamentablemente hay otros casos que sí ha habido masacres, de hecho hace tiempo que ninguna organización islamista lleva a cabo ataques en Estados Unidos, ve a ver si eso no es así. Allá en Francia hemos tenido obviamente, y en Inglaterra este año, ataques de lobos solitarios con cuchillos, con puñales. Pero en Estados Unidos llevamos ya varios años donde este tipo de incidentes pues se han reducido. Lo que sí ha aparecido, pues ya sabemos lo que es la situación de las milicias, la situación de Antifa por el otro lado, ¿no? Black Lives Matter y otros más que están obviamente en esta campaña, unos de derecha, otros de izquierda, y obviamente rozando en la violencia, en casos ha habido muertes, etcétera, ese tipo de cosas. Y lógicamente también la agresividad de la policía con los afroamericanos, que eso no ha bajado, no sé. Obviamente hay una campaña extraña, una actitud rara de muchos policías, pero en eso están. Mientras digo eso, también hay que señalar otro tema, someramente, porque esto es un adelanto de mañana, de que hoy hubo problemas a nivel de Estados Unidos, a nivel de Canadá, a nivel de Europa, a nivel de Japón, con la plataforma de Twitter, ¿no? Muchos de los usuarios de Twitter no pudieron entrar en la plataforma. La mayoría de los casos, obviamente, los que tienen computadoras en sus casas o oficinas no tienen acceso a ella, la mayoría. Un 31% de los usuarios que usan teléfonos inteligentes, smartphones, también tuvieron muchos problemas para poder accesar a Twitter, utilizar información, transmitir información, etcétera. Sepa usted que esa es la próxima escalada en la Guerra Fría. Me explico, ¿no? La guerra secreta cibernética. Y va a ser obviamente lo que ha pasado en algunas ocasiones, pero de forma más ligera, ahora va a ser más intensa. El próximo tiempo, específicamente el año que viene, recuerde que lo escuchó desde ahora, recuérdelo bien. El año que viene, obviamente, vamos a tener un incremento enorme, ¿no?, en fallos en Facebook, fallos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas esas plataformas y otras más. Inclusive, las plataformas asiáticas también, las que tiene China, por ejemplo, ¿no?, WeChat, por ejemplo, que usa China, que es grandísima esa plataforma. Hace competencia a Facebook, es más completa que Facebook. O sea que ese tipo de cosas las vamos a estar viendo el año que viene, porque el año que viene obviamente se sueltan los jinetes en el sentido de la guerra cibernética, se va a agudizar más. Y ya que traigo esto brevemente, había mencionado el pasado martes la situación esta de la preparación militar de China. Hay gente que cree que China y Estados Unidos no va a llegar a nada, que esto no va a pasar nada. Bueno. Hay que informarse bien. No es dejarse llevar por impresiones o por comentarios de Fox News o CNN, BBC o qué sé yo, RT o quien aparezca.
tiene que buscar mucha información sobre publicaciones políticas, por ejemplo, y publicaciones económicas de revistas de alto renombre, ¿no? De publicaciones de alto renombre y de la investigación que se está haciendo sobre este particular elemento de lo que pudiese ser un conflicto más agudo, más profundo o tal vez militar entre China y los Estados Unidos. Hay gente que cree que porque Estados Unidos no tiene una gran deuda con China no va a entrar en guerra. Eso es una equivocación, inclusive. Este año y el pasado año, dígame si eso no es cierto, el presidente Trump y algunos senadores republicanos indicaron que estaban pensando y que estaban examinando si dejaban o anulaban la deuda que tenían con bonos del tesoro que le debían a China. Es decir, todos los billones o trillones de dólares que los chinos han invertido, pues meramente eliminar esa deuda, que no la iban a pagar, so what? Es un default completo con eso. Vea si eso no es así, lógico. Aquí hay que entender que aquí hay una lucha grandísima, por eso es que entró obviamente el 5G en todo esto y todo lo demás, que tiene que ver obviamente con el control de las comunicaciones, no solamente los billones de dólares que puede haber ahí, inclusive trillones, porque esto es worldwide, ¿no? A todo, alrededor de todo el mundo, sino la penetración que ha tenido en el mercado y el control que está tomando China sobre los mercados internacionales vis-a-vis los Estados Unidos. Terreno se sigue perdiendo. Y definitivamente, yo lo expliqué someramente, pero lo expliqué el pasado martes, de cómo definitivamente se han perdido muchísimo en todo esto y cómo las industrias norteamericanas están bien comprometidas, lamentablemente, porque tienes inversionistas de China en prácticamente casi todas las transnacionales, inclusive en todos los sistemas de comunicación en Estados Unidos y en Europa. Así que tienes que ver cómo tú puedes enfrentar esa situación sin crear un disloque, obviamente, en la economía global, y cómo tú puedes tratar de regular o controlar la expansión de China, ya que económicamente está en todas partes, por lo menos los reclamos territoriales y la expansión militar de China, que quiere igualar sus capacidades militares a sus capacidades económicas. Y esto es lo que está viendo obviamente el Pentágono y que yo hoy publiqué precisamente en mi página. Puedes buscar en mi página, Andrew Alvarez Chardón, página oficial, nuevamente forma somera. Ya mañana profundizaremos más los reportes que la Agencia Central de Inteligencia en 1998 le dieron al presidente Bill Clinton, que reportaron obviamente al Senado de los Estados Unidos también, en su Comité de Inteligencia y Seguridad Nacional, donde les indicaron que en 20 años íbamos a estar en guerra con China, porque esas eran las proyecciones que habían y que se veía ya que había un plan que tenía China obviamente de expansión y penetración económica, y que también tenía obviamente grandes planes dentro del desarrollo de la cibernética y del espionaje para poder sacar patentes, información y propiedad intelectual de los Estados Unidos. Un informe de 1998, estamos en el 2020, y durante todo ese tiempo todo el mundo se sentó encima de ese reporte. Ahora, última hora, que ha reaccionado la administración de Trump con esto, con la guerra económica y todo lo que ha ido, pero desde hace muchos años. Hace 22 o 23 años ya estaba y se sabía que esto iba a pasar. Pero se supone que ya en el 2020 hubiese una guerra, más o menos. En el 2000, mejor dicho, 2018. Bueno, estamos en el 2020 y vemos que cada día que pasa se pone la cosa mucho peor. El desarrollo, obviamente, de drones, suicidas, de inteligencia artificial, de armas no convencionales, de cañones, de cierre magnético, todo eso lo tienen los chinos, ¿sabe usted? Igual que los Estados Unidos, ambos están en proyectos. Misiles hipersónicos, las balas inteligentes, armas de plasma, cañones de partículas, armamento geodésicos, armamentos obviamente para reacciones atmosféricas, como hablaba la gente del HARP, pero bueno, otros tipos de sistemas también para ese tipo de proyecto armamentista, y a eso tiene que incluirle obviamente armamento de pulso electrónico, la guerra cibernética, etc. O sea, esto es un amplio campo de batalla, un amplio campo de batalla enorme. Y hay gente que cree que no va a pasar nada. Hay gente que cree que como no han vivido, no vivieron ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra de Corea, ni siquiera la de Vietnam, porque la mayor parte de la gente que opina eso no habían ni nacido cuando la guerra de Vietnam, cuando nosotros éramos muchachos, pues no saben lo que es un gran conflicto. Claro que la Tercera Guerra Mundial pues es algo cíclico. O sea, tú tienes que ver el tiempo y el espacio, tal como ocurren las pandemias. Cada 100 años, pues tienes que ver también cuál es el ciclo que se cumple cada vez que ocurre un gran conflicto económico. Y recuerde algo, ahora somos más gente que nunca. Hay más población en el planeta más que nunca. China está por arriba de los 1.400 millones de habitantes, como la India, que tiene 1.300 y pico de millones de habitantes, como Estados Unidos tiene en estos momentos su mayor población, que está picando a los 345 millones de habitantes y sigue. O sea que hay más gente que nunca en las superpotencias, especialmente lo que es obviamente China y Estados Unidos. Rusia es demasiado grande, la gente allí sobra, y hay tierra para medio mundo. Allá la población por milla cuadrada es una cosa risible. Pero la realidad es que hay menos recursos, más gente,
más tecnología avanzada para espionaje, para guerra, para todo lo que usted se puede imaginar. Y lamentablemente, pues estamos a expensas de lo que pueda pasar con la falta, obviamente, de acuerdos que puedan ser importantes. Recuerde que esta cuestión de la pandemia es un impacto económico. Imagínese, Zambia, por ejemplo, es el primer país de África que precisamente hoy se fue en default. ¿Qué es el default? Que no puede pagar las deudas que tiene, sus bonos, los préstamos, nada. Pero ¿para qué? Eso es por el, Zambia ha caído en eso, obviamente, por la cuestión del COVID-19, por la pandemia que paralizó su economía. Puerto Rico hace tiempo cayó en default. Usted no se acuerda que en todo este cuatrenio no hemos pagado un solo dólar de la deuda que tiene Puerto Rico con los bonistas, o se lo olvidó. Nosotros estamos en default hace rato y la gente se pregunta, que la gente se cree que aquí el dinero crece en los árboles. La gente cree que es un mamey vivir aquí en Puerto Rico, que todo está resuelto. Pregúntese usted nuevamente con todas esas propuestas que hacen políticos, tanto estadoístas como independentistas, como los colonialistas, como los realengos y los que andan por independiente, que no saben cuál es el plan que van a presentar. ¿Cómo únicamente van a hacer trabajar toda esta infraestructura? ¿Con cuánto? ¿Usted sabe la cantidad de dinero que hace falta para mover la infraestructura de Puerto Rico? Yo le invito, busque. Eso está en internet. Busque los miles y miles y miles de millones de dólares que usted tiene que tener continuamente, todos los meses, para que funcione la infraestructura. Dígame con qué la vamos a producir. La gente tiene que pensar de verdad más allá de lo aparente y empezar a saber y no dejar la demagogia y dejar obviamente la retórica de esta discusión política floja de Puerto Rico. Se mantiene únicamente la infraestructura de este país, con todo que nos quejamos, la porquería, autoridad de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y carretera. Únicamente en eso, porque eso es parte, la infraestructura es mucho más que eso, sin número de cosas más, de edificios públicos, obviamente tenencias de terreno, autoridad de terreno, 60 cosas más que tienen que ver con lo que es obviamente infraestructura en el Puerto Rico, comunicaciones, etcétera. ¿Cómo se mantiene eso corriendo? ¿Ah? ¿Cómo mantienes la inversión privada en eso para que corra? Aquí tú oyes a los políticos y con la boca es un mamey, y de verdad, la gente como no se informa, la gente no lee, no estudia, no se da cuenta de los cuentos que le hacen como con los mercados secundarios estos de inversiones. Sí, Pepe, nos vamos a inventar un nuevo mercado para nosotros y el mundo lo va a aceptar. Tiene que ver más allá de lo aparente, tiene que educarse, mi amigo. Este país definitivamente hay que darle la información como es y sacar del medio esos esos politiqueros y a los analistas que tampoco abonan el entendimiento de lo que está pasando en este país. Bueno, antes de irnos, hombre, aquí estamos un pie para adelante, un pie para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Lamentablemente nos decían al principio de esta semana que el tratado START 3, que es el que se supone que se vaya a firmar para allá para febrero 3 de 2021, que se vence obviamente el tratado START original, el 2, el que firmó Obama allá para 2010 con Rusia, con Putin, y que vence ahora en el 2021, nos decían esta semana que iba en buen camino, que Rusia y Estados Unidos estaban dándose la mano, que ambos países pues estaban ahí, que vamos ahí, y ahora pues nos dicen precisamente hoy que la cosa no es así, que sigue mal, que Estados Unidos quiere que Rusia incluya sus nuevos armamentos hipersónicos y todo lo que está desarrollando en alta tecnología. Los rusos dicen que no, que eso no va a caer en ese tratado, que ellos van a tratar única y exclusivamente lo que ya se había firmado anteriormente con Estados Unidos, pero que la nueva tecnología no lo van a poner ahí. Por otro lado, Estados Unidos también dice que hay que incluir a China. Dice obviamente la administración de Trump, está en toda la razón. Si en algo tengo que darle la razón a Trump es a eso, y a mí no me agrada él, ni tampoco el senil de Biden, pero la realidad es que tiene razón. Hay que incluir a China, que está desarrollando alta tecnología de destrucción masiva también, pero tampoco quieren entrar en el tratado. Así que ahora dicen que estamos más atrás de nuevo, que volvemos para atrás, obviamente en la discusión, y que no hay seguridad, que esto hay una incertidumbre completa con la cuestión del START 3, y sepa usted, que si no se tiene ese tratado, aumenta el riesgo de uso de armas nucleares de forma descomunal. No va a haber legislación, no va a haber ley, no va a haber acuerdo, no va a haber ningún tratado internacional que evite, que condene o que pueda frenar el uso de armas nucleares. Quien crea conveniente utilizarlas las va a usar, como ha dicho Putin, que si él cree que las tiene que usar, aunque el enemigo no las esté usando, él las va a usar. Y lo dijo, búsquelo, no una vez, no dos, lo dijo varias veces. Así que uno tiene que ver que tiene también tipos como Kim Jong-un, que está loco por explotar un petardo en algún lado, un cherry bomb de eso. Tenemos gente que está loca por tener armas nucleares, como Irán y muchos otros más. Israel tiene las suyas, las tiene de forma defensiva, dice que las va a usar el día que algún país del Oriente Medio, inclusive específicamente Irán, use armas químicas o armas de otra naturaleza, destrucción masiva contra ellos, entonces ellos van a desintegrar a Irán. Irán dice que cuando
cuando Israel quiere hacer eso, ellos van a tener sus armas nucleares preparadas y uno se pregunta, pero bueno, ¿las tienen o no las tienen? O sea que aquí hay muchísimos países, Pakistán, India, que están obviamente amenazando con armas nucleares y la cuestión no se ha resuelto. Así que tenemos un gran problema con toda esa situación. Así que vamos a estar pendientes a todo esto que está pasando en el mundo. Mañana lo vamos a profundizar mucho más. Mañana vamos a discutir estos asuntos en la otra realidad y otros temas. Vamos a tener al ingeniero Orlando Plá conmigo como siempre también. Y les recuerdo que está en la plataforma, en mi página Andrew Álvarez Chardón, 4 conferencias en la plataforma, pues si quiere ver cualquiera de esas 4 conferencias que le van a servir para ampliar su marco de referencia de lo que está pasando aquí y ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, la alerta roja de todo esto es simple y llanamente, ahí tenemos la última conferencia nuestra, Complot, la tiene ahí, puede entrar, accesar y suscribirse con ella. Tiene también Crónicas del Futuro, es todo lo que viene y lo que está pasando. Tiene ahí también Puerto Rico Top Secret, los experimentos en Puerto Rico, los conejillos de India boricua. Tiene ahí usted también, obviamente, Encuentros Cercanos, los Close Encounters, todas estas cosas que vuelan y que aparecen, si son reales o no, y la evidencia que existe. Y esas son las 4 conferencias que están en este momento en la plataforma, en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Busque allí donde está Complot, ahí está la plataforma y todas las conferencias, y usted elija la que usted quiera. Así que, mis amigos, va a ser hasta mañana. Mañana regresamos acá nuevamente en la otra realidad. Los dejo ahora. Gracias por el ratito, por la confianza, hombre, por el apoyo de siempre, por ser quienes son y por pensar más allá de lo aparente, ¿no? No quedarnos siempre en el marasmo como tanta gente que no quieren, qué sé yo, adaptarse a la situación real que estamos viviendo y cambiar para poder obviamente tener una mejor oportunidad. Siempre hay que buscar una oportunidad. No podemos rendir. Gracias, los dejo con la música erótica, se llama Damasco, eso es rock árabe, una composición mía. Los dejo un ratito con eso, nos vamos un poquito de oscuridad aquí. Gracias. La música erótica, recuerda que los discos los puedes conseguir, los CD, con nuestra producción en el 787-579-8600, 579-8600, ahí está la música erótica. Gracias, hasta mañana, sayonara, buenas noches, nos vemos en Si Llueve, chao.